tantas esas cosas para aprender. Vos decís, che, yo ya tengo mucho tiempo, ya soy grande. Pero bueno, hay tantas cosas que van evolucionando, que van cambiando. Como por ejemplo la educación. La educación, tal cual. Siempre se van aprendiendo cosas nuevas, se van probando nuevos métodos. Y hay métodos que realmente se han probado y fueron aprobados por muchos padres. Sí. Porque vieron una diferencia, ¿no? Cuando los chicos van creciendo y los ven más desenvueltos, ¿no? Sí. Todo es buenísimo adaptarlo a nuestra vida, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la educación Montessori, que muchos de ustedes nos preguntaron en las redes sociales, nos llegaron preguntas para que charlemos sobre este tema. Sí. Para ello, la citamos hoy a Paula Fernández, profesora de nivel inicial especializada en educación Montessori y neuroeducación. Sí. Buen día, ¿cómo estás? Natalia y Daniela del Cofre de las Ideas te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias por esta invitación. No, muchas gracias a vos por estar acá con nosotras. Y contanos, primero para empezar, para el que no sabe, que nunca escuchó quizás, ¿de qué se trata el método Montessori? Bueno, es una corriente pedagógica italiana. María Montessori es italiana y es algo que recién las escuchaba y en esto de lo nuevo que muchas veces se cree. Bueno, es una pedagogía con más de 100 años. Es algo que no es para nada nuevo y sin embargo sigue sorprendiendo, sigue con mucha gente, especialmente en nuestro país, si bien hace algunos años, gracias a ella está siendo cada vez más conocida, pero todavía no llega a todos los rincones, a todas las familias ni a todas las escuelas, así que hay mucho todavía trabajo por hacer y por seguir difundiendo esta pedagogía, esta filosofía de vida, que lo que en parte quiere y propone es poner en el centro de la escena al niño y a la niña como protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? De alguna manera creemos y queremos ir apuntalando toda la escena educativa hacia la autoeducación, ¿no? No hablamos de enseñar, sino de aprender, desarrollando todos los potenciales que ya están, no solo en la infancia, sino también en nosotras como personas adultas que podemos y tenemos que seguir aprendiendo. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, un poco los beneficios tienen que ver con todo el desarrollo del potencial humano y de empezar a hacerlo desde tempranas edades, que es cuando los niños tienen ganas, tienen curiosidad y tienen necesidad de que esto así sea. A mí me gusta invitarnos a pensar que no tenemos que esperar hasta los 18 o 20 años para empezar a trabajar el compromiso, la responsabilidad y la independencia. Porque en toda la etapa de la adolescencia están pasando otras cosas en donde ahí justamente las ganas que hay en la infancia a los 2, 3, 4 años de aprender y de hacer cosas como estamos viendo en pantalla, ya luego se van esas ganas, porque internamente nos están pasando otras cosas. Entonces hay beneficios desde la autonomía, la independencia también de pensamiento, las decisiones, el poder resolver problemas y situaciones que de alguna manera empiezan a ser cotidianas en un ambiente que está preparado por y para la niña y que luego esto, conforme crecemos, se va potenciando en decisiones o en responsabilidades cada vez más grandes. Claro. Paula, cuando uno piensa en autoaprendizaje, ¿no? En esto de que ellos puedan aprender solitos, muchas madres se preguntan o padres se preguntan el tema este de la responsabilidad, ¿no? Pero a esta edad los chicos quieren responsabilidades, quieren involucrarse, ¿no? Porque van a decir, no, solo van a querer solamente jugar. No, totalmente. María Montessori incorpora un poco, junto con la palabra jugar, también el trabajo, ¿no? Y por lo menos en nuestro contexto, en nuestra sociedad, a veces el trabajo, la palabra trabajo está un poco mal vista, ¿no? Sí. Como si fuese una carga. Y para el niño es todo lo contrario. Quieren trabajar porque quieren aprender, porque se quieren involucrar. Y hay algo que es muy importante que tenemos que saber y aprender a darles, que es el sentido de pertenencia. Si un niño o una niña también vive en esta casa o también es parte de esta escuela, tenemos que hacer que se sienta como tal. Y para que se sienta como tal, tiene que tener alguna responsabilidad. Por supuesto, que esté acorde a su desafío, a su alcance, ¿no? Con lo que pueda gestionar y realmente trabajar para tener éxito, además. Que es eso lo que genera una recompensa interna y es lo que potencia más ganas de trabajar. Qué bueno. Y Paula, ¿cómo podemos llevarlo, ¿no? Porque nosotros estamos viendo las imágenes de como en un jardín, ¿no? Un método donde se implementa en una institución.
Pero en la casa, ¿cómo lo podemos llevar en la casa? ¿Cómo podemos involucrar a la familia en esto? Bueno, lo primero es empezar a observar a nuestro hijo, a nuestra hija, qué cosas le interesan o qué cosas está necesitando. Poder pensar y estar atentos a lo largo del día, bueno, ¿qué cosas me está pidiendo? ¿Me pide tomar agua? ¿Me pide todos los días que le alcance sus juguetes o que le alcance una pintura? ¿O se quiere empezar a vestir solo? Los niños entre los 2 y los 3 años, 4, expresan mucho, yo puedo, yo sola, yo quiero, ¿no? Y entonces ahí es el momento de mostrarles cómo se hacen cada una de esas tareas, ir guiándolos, ¿no? Ir guiándolos con preguntas. ¿Se volcó agua? Uy, ¿qué hacemos cuando se volca agua? Secamos. ¿Y con qué secamos? Con un trapo. ¿Y dónde está ese trapo? En la cocina. Y entonces lo hacemos, ¿no? Nos vestimos. ¿Y dónde va un zapato? ¿Y dónde va el otro? ¿Y qué hacemos con esto que encontré tirado o que se nos cayó? Como ir haciendo preguntas sobre todo lo que vamos viviendo día a día, que son cosas que en todas las casas suceden, ¿no? Que cocinamos, que se caen cosas, que se vuelca, que se desordena, y todos desafíos que él y ella pueden ir llevando, pueden ir haciéndose cargo, y conforme lo van repitiendo, de pronto un día prepara la ensalada, o pone la mesa, o se tiene que ir al jardín, y ya está vestido o vestida, y si bien a mí me gusta decir que es una inversión a futuro, claro, no es de un día para el otro, pero cuando esa autonomía se logra, además de que están plenos y se sienten muy bien, también se alivianan nuestras tareas. Obvio. Hablamos mucho del tema de la libertad, ¿no? Ellos van a ser libres como para aprender a su tiempo, de acuerdo a lo que vos decías, observarlos, saber lo que es, lo que le gusta, cuáles son sus necesidades. Pero bueno, ¿cómo hacemos con la gestión de los límites? ¿Cómo, no? Bien. Porque ahí entra un tema también donde también necesitan límites, pero ¿cómo los gestionamos? Exacto, es una gran pregunta porque muchas veces se confunde con otro tipo de pedagogías como Montessori o Waldorf, se confunde y se cree que no hay límites y que los chicos hacen lo que quieren y entonces termina siendo una gran consecuencia, ¿no? A seguir estas líneas pedagógicas. Y lo cierto es que el límite siempre viene antes, el límite está primero porque cuando sabemos qué podemos hacer y qué no y cómo podemos hacer las cosas en casa, en el jardín, en la escuela, entonces la información está clara para el niño y para el adulto. Y lo más importante es poner límites con seguridad, ¿no? Poder estar segura de lo que te estoy diciendo. Y generalmente cuando esto no sucede o cuando hay límites que se transgreden o que no se logran establecer, es porque no está claro el escenario, no está claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, o por ahí no estamos dejando que se potencie la autonomía que ese niño o esa niña puede desarrollar, a veces por miedo, por desconocimiento, porque simplemente no nos dimos cuenta, no nos pudimos detener a pensarlo. Pero siempre tiene que haber un límite, tiene que estar clara la pauta para que a partir de eso se pueda desarrollar la libertad. Perfecto. Y Pau, un consejo que muchas madres siempre piden, ¿no? El tema de los berrinches, ¿no? ¿Cómo se puede darles un consejo a esas mamás que dicen, no, ya tiene una edad que empieza a hacer berrinches, empieza a enojarse? ¿Cómo lo pueden llevar a eso para que sea lindo? O sea, se pueda aprender juntos, ¿no? Tanto la mamá como la criatura también. Bueno, el berrinche es una necesidad insatisfecha, siempre. Los adultos también hacemos berrinche, porque sí, también nos frustramos. También tenemos necesidades insatisfechas, solamente que lo expresamos de otra manera. Y pensemos en un niño de 2 años o de 1 año y medio, donde todavía no está el lenguaje tan desarrollado como por ahí si tiene un niño más grande o tenemos los adultos. Entonces, el no poder expresar con palabras o no lograr hacerle entender a otra persona lo que me está pasando, genera mucha frustración. Entonces, siempre que aparezca un berrinche, recordar eso, que hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Puede ser que no se pueda satisfacer en ese momento porque llueve y no podemos salir, o puede ser que no se pueda satisfacer porque no me estoy dando cuenta de qué necesita mi hijo en este momento. Claro. Pero aún así, la necesidad está ahí. Entonces, lo más importante es poder brindar calma, recordar que nada de lo que está haciendo es a propósito, que no está en nuestra contra, los niños no planean molestarnos, simplemente se manifiestan. Y soy yo la que tengo que poder lidiar con eso. Y cuando no sé qué es lo que le está sucediendo o qué le puedo ofrecer calma, sentarnos, jugar,
mirarnos a los ojos, tomar agua, ver un libro, hasta ver si puedo descubrir qué es esa necesidad, o tal vez ya pudimos relajarnos un poquito y entonces podamos conectar con otro juego, con otra propuesta. Claro. Pero lo más importante es que saber que no vamos a poder calmar a nuestra hija con más enojo, porque si ya ella está enojada, ya es suficiente. Con más enojo no la vamos a sacar de ahí. Claro, claro. Muchas cosas para aprender, los padres, ¿no? La familia, en realidad, ¿no? En el caso vos, nos das talleres para las familias, también para profesionales, ¿no? De la educación también. Contale a la gente un poquito de estos talleres, ¿de qué se tratan? Bueno, son talleres que lo que nos vienen a brindar son herramientas para la crianza. Como siempre digo, no son recetas, no son soluciones mágicas. Es un trabajo de cada día, porque cada día nos despertamos y en función de las experiencias que vamos viviendo y también la infancia, nos vamos manifestando con más alegría, con más enojo, con más o menos berrinche, ¿no? Entonces, saber qué es esto, que en todos los talleres, tanto en el de límites, construir límites para convivir, o en inteligencia emocional, que se viene ahora en abril, compartimos todo tipo de herramientas que nos sirven para llevar la crianza de una manera, como decíamos, segura y firme, pero también con alegría y por sobre todo con esto, no solo ver las necesidades de niños y niñas, sino también las de las mamás y los papás, ¿no? Que en la maternidad y en la paternidad sucede mucho que los adultos nos postergamos, ¿no? Postergamos nuestros deseos y nuestras necesidades por sobre el de los niños. Y hay una parte que en la demanda de la infancia hacia los padres en realidad están demandando que podamos volver a conectar con nosotros mismos. Genial. Así que esa es una gran herramienta a tener en cuenta, que por supuesto no es sencilla. Y bueno, después también para quienes quieren profundizar más en esto y hacer un recorrido más largo, hay un programa de crianza consciente en el que trabajamos juntos durante 7 semanas. Y bueno, ese es un trabajo ya más intenso. Espectacular. Siempre, mira, es bueno capacitarse, es bueno aprender, ir y adaptándolo a nuestra vida, ¿no? Si alguien te quiere contactar, tenemos las redes sociales, ¿no? Donde te pueden escribir por ahí. Así es. Sí, totalmente. En Instagram, arroba, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, sí. Balabat.montessori, o por correo también. Buenísimo. Qué genial. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros acá en el Cofre Las Ideas. Nos encantó conocerte. Y bueno, y seguramente te vamos a estar consultando porque hay tantas cosas para aprender, sí. Tantas cosas que tenemos que saber como familia, como sociedad. Bueno, nos encantó conocerte. Bueno, igualmente a mí, muchas gracias por este espacio y hasta la próxima. Hasta la próxima, un beso. Un beso grande. Pasaba Paula Fernández, profesora de nivel inicial, especializada en educación.